Hello, hello guys. Ay, hoy madrugar, me ganaron, chicos. ¿Cómo están? How are you today, guys? Hello. I'm just kidding. Hola, hola, hola. Todos, ¿cómo están? Good evening, good evening, and good evening, guys. This number here. So we're going to wait some minutes in order to start with the class, guys. Hello, hello, Jenny. How are you? Hello, everybody. Hello, teacher. Hello, how are you today, guys? Ay, se me caen los audífonos. Sí, es que compré unos nuevos. ¿En serio? Qué chido. Compré unos, bueno, en el Black. Ay, Encontré sí. unos que son de Discord. Bueno, yo juego bastante en consola, entonces de eso sí sé. Y Son buenos. encontré unos que eran especialmente, que fueron un lanzamiento de Discord con Twitch y JBL. Ay, sí. Entonces, ahora compré estos, que por cierto no sé de quién eran, pero ni modo, yo los vi y me los llevé para la caja. En serio, ya los tenían Normalmente, apartados. lo que sucede es que yo trabajé en Radio Shack. Entonces, cuando los empleados encuentran una oferta, o sea, una mega oferta, porque hay algunas que sí, algunas veces sí, hacen mega oferta. Digamos que, le explico, estos audífonos andan costando como 149, $150, normalmente. Y yo me los llevé en $30. Pues nada más de Entonces, 70% de descuento, sí. más todavía. Entonces me acuerdo que estaba, yo fui a buscar unos audífonos para poder recibir la clase acá. Y
Habían unas pantallas bastante caras, entonces a ese lado como que no iba mucho la gente por lo de las pantallas caras. Cuando vine a ver, había una cajita escondida en medio de las pantallas, Ah, que ya era lo la cajita tenían de los apartado audífonos. entonces. Bueno, se lo ganaste. Good night. Hello, guys. How are Night, you? Good Elmer. Hoy me evening. conecté, good night. Hoy me conecté como Good 20 minutos evening. antes, porque ayer me lo descontaron. Sí, así Me vi. Así. parecieron menos, Justin. ¿En serio? Igual, igual a mí, hoy me escribieron de que me había Ajá. conectado menos tiempo y les Pero. conté yo que tenía problemas ayer. Ajá, pero les explicaste Pero. que estaba de oyente y todo eso, después se pudiste Sí, conectar. y. Pero el problema que tuve mayormente es que yo no escuchaba nada desde mi teléfono. Sí, eso me recuerdo. ¿Y usted, Elmer Sí, Díaz? en caso mío me mandaron un mensaje diciendo de que solo 97 minutos me había conectado de los 120. Y Yo yo me acuerdo, 101. porque eran las 8. De hecho, yo antes de las 8 les mandé un mensaje por ahí que me estaba conectando, porque en ese proceso estaba que venía desde Lourdes, ¿verdad? Pero así me pusieron que quedé debiendo minutos ayer. Ay, entonces se tiene que conectar antes. Hay que Oh, ahora, así le ahora. dijeron Elmer, porque Sí. a mí sí me dijeron de que no había cumplido y que tengo Cumplir que los cumplir 120 con minutos. los 120 minutos. Y yo Okay. les expliqué, va, fíjense que Pero ya para ves. empezar, estaba lejos de mi laptop. Mi teléfono, como, bueno, lo que me pasó es que con el teléfono anterior, era uno de alta gama y de repente se le da al teléfono por morir. Y Entonces me tocó que conseguir uno así baratito, ¿va? provisional De los vivos, de los que ya están vivos. No, venía en caja y toda la cosa. Por como los cierto, mi billetes de mamá. allá. Ah, pero ella estaba muerta porque venía en caja usted. Lo revivió, un Frankenstein tenía. Santo. Es una nueva marca, por cierto. Se llama Honor. Ah, bueno. Nunca la había oído. Hello, Josué, how Pues sí, así es que así me dijeron usted. ¿Lo A ver qué. regañaron entonces? Sí, el detalle es que si yo me conecto media hora antes, eso no cuenta. Sí, Y no. si yo me quedo ahí escondidito, que pase los 10 minutos de la teacher, también no cuenta. No, entonces vamos a tardar un poquito más ahora. Sí, para sumar los minutos. Para sumar los minutos, sí, así Ajá. es. No, pero a mí Bueno. sí me, si no me dijeron de eso, Elmar. ¿En A mí serio? sí, 97 minutos, ahí me lo mandaron el No, eso sí, pero no me dijeron de que tenía que conectarme más tiempo el día de ahora para hacer Ah, más no, no, minutos. no, mentira, eso es mentira, aquí bromeando estamos. Ah, No, no. Hello, guys. ¿Cómo están, de hecho les chicos? dije que no cuenta, eso no cuenta conectarse antes o salir después, eso no cuenta. Sí, así es. Sí, ajá. Pero sí, Bueno, hagamos a así. mí me dijeron eso, entonces ahí vemos nosotros que sí pasan pendientes. No, de hecho sí, Insafor tiene esa cualidad de que ellos están pendientes de todo, a modo de que todo salga bien, que se aproveche al máximo cada minuto aire que tenemos nosotros. Eso sí, yo he estado en Sí. otros cursos de Insafor y realmente Hello. cuando uno cumple con todos los requisitos, al final uno sale feliz y contento, pero cuando hay cositas así, que por internet no se conecta, perdí un día, yo de hecho al principio creo que una compañera le pasó lo mismo que a mí, que perdí un día en este grupo, esas cosas al final quizás encontrar la solución como que ya no hay, no existen, o sea, pasó ese día, ya pasó, ¿verdad? Ni Sí. modo. Pues por eso se le dice, ¿verdad? En el principio que pues tiene que ser activo en la clase y estar pues siempre pendiente, ¿verdad? De Porque hecho, acuérdense que la asistencia es crucial en el módulo, entonces. teacher, si recuerda, no, yo por lo menos y la compañera también estuvimos conectados en el otro grupo, Sí. pero a la hora de revisar los minutos aire del grupo que correspondía, Ajá. no cuenta, pero yo realmente sí, yo cumplí el requisito, me dijeron, aquí está su enlace, aquí se mete, aquí se ingresa, aquí reciba su clase. Yo la cumplí, ahora que a la hora de ordenar los minutos aire no pueden pasarlo de un lado para otro y ahí sí ya se nos escapa de las manos a nosotros y se les escape las manos a ellos. Sí, así es. Pues no, de Pero verdad es bien, bueno, confusión, pero aquí aquí estamos. estamos, pues sí. Sí, hello, Cindy, hello, hello, how are you? Cindy, Hello, teacher, hello. hello, hello, Rubén. Hi, teacher.
Hello, how was your day, Rubén? How was your day, Hoy guys? todos los compañeros en el grupo que pongan la edad, dónde trabajan, todo lo que nos pregunta para tenerlo ahí en el chat, así ahí lo buscamos. No, a la semana, mentira. Lo que Ay, ganamos, la acuérdense que cuenta vamos a hacer bancaria, otra vez. cuánto El gana, Word. número de cuenta. Ah, y el número de cuenta para mandar la remesa cuando juguemos ¿Cuánto bingo. ganan? ¿A quiénes les deben para llegar a visitarlos por allí? Mala gente. No, tampoco, son cosas muy Nombre demasiado completo con privadas. número de DUI para hallarlos en la base de datos. Vaya, es helicóptero, mira, a buscar. A ver si está ahí. Just kidding, Ya. guys. No, ya subí, ya no me crees, ya me voy a agarrar. Hello, guys, how are you today? How was your day? Tenerme de ser empleado de Nayib Bukele. Ay, cabal, sí es No, porque él cierto. no cobra, él regala dinero. Así Todos es. los registros. Okay, Tulio, how are you? Good evening. I find me. Good evening. Great, fine, excellent to hear that. Miren, estos chicos hoy me lo regañaron, por eso están enojados reclamando. ¿A usted no me lo regañaron, Tulio? No, no. No te escribieron, Tulio, No, que no, te no. faltaron minutos. Ah, sí, me escribieron. Ya Ah, pues llevamos sí. raro que a él no lo habían regañado. ¿En No, porque es serio? que El que más minutos le faltó. me dijeron corazón, ¿por qué no se conectó, mi amor? Me Uy. dijeron, entonces yo le Ah, pregunté. como Por eso, la, porque le hablaron como, no, bonito. es que vos te trataron como la Yanira. Mire, corazón bello. Ah, pues la Yanira le habló. Mira, te sentiste bien querido, ¿verdad? Nadie que. Sí, Bye, okay, entonces guys. nadie se había preocupado tanto por mí, dije yo. Ay, My Dios. hair, Te my tocó hair el beautiful, corazón. le dijo. I love you, le Esto es churro. Ay, no, no. No, ya, qué bueno. Entonces, pues lo regalaron, pero aquí estamos pasándola súper bien, ¿verdad? Y Sí, esperamos, sí. pues, entonces, hacer la cosa como debe de ser, ¿verdad? Acabar los minutitos y vamos a tratar de terminar a las 10 en punto, ¿ok? Y luego me voy a quedar otros 10 minutitos para dar la review con la persona que le corresponde el día de hoy. Ok, bye. Como siempre les digo, I don't remember anything. So you have to remember what we were discussing yesterday. And also I remember that we were saying that you are going to practice your presentations and how to present your partner, remember? This is a memory game, okay? Es un juego de memorizar. Usted tiene que presentarse y tiene que presentar a la persona que usted está a la par y a la siguiente, hasta donde usted pueda retener información, okay? Vaya, Pero lo José, vamos a hacer Cindy y Omar, tres mándenme los veces, datos. okay? Solamente para recordar, tres veces con tres personitas lo vamos a hacer y ya subo, ¿ok? Pero no Pero vamos a tenemos. elegir a los que no participaron ayer. Ah, sí. Yo sí participé como 20 Sí, veces. porque vamos a hacer justo, ¿verdad? Teacher, solamente me regala un minutito que me tengo que pasar de aquí donde estoy para mi casa. Ok, cobrémoslo, vamos. cobrémoslo. Cobrémoslo. Me voy a tomar un café. One dollar a minute. $1 per minuto. $1 por minuto. Ay, si eres rico te vas a hacer entonces. If I were rich, si fuera rico yo cobraría $1 por minuto. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I will. Sí lo haría. Yes, I do. You know. Ah, lo sé, ¿verdad? You are so special. La pobreza es mala. ¿Cómo dice pobre, teacher? Poor. Poor, poor. Poor, I'm poor, okay, yo soy pobre. Bye. I am poor. I need extra money. Dollar, money. Money. Okay, guys, so let's start with the class, okay? So just an example, because I want to test you if you have studies, you have practiced the activities that we were doing yesterday, okay? So let's start with Cindy. Cindy, tell your presentation, please. Okay. Hello, my name is Cindy. My last name is Goches. Okay.
I like watching movies and okay. series. Mm-hmm. I work as El Salvador. I work at San Salvador. As cashier. I'm a cashier. Okay. I live in Apopa. Okay, perfect. Choose another partner, okay? De preferencia alguien que no haya pasado ayer, si usted se recuerda. Janet. Somos vecinos de ahí. Okay, Janet, it's your turn. You have to present yourself and then you have to remember what Cindy said, okay? Tiene que presentarse usted y luego tiene que recordar un poco acerca de lo que dijo Cindy, okay? Tiene que presentarla a ella. Janet Méndez, ¿o cuál Janet? Cindy Janet. Ah. Bueno, okay. Usted se tiene que presentar primero, Janet, y luego tiene que recordar lo que dijo Cindy. Tiene que decir, y ella es, y tiene que recordar lo que ella le dijo. Ah, ok. Era un poquito. My name is Janet Méndez. Okay. I am from Lourdes. Uh-huh. My hobby is es ver televisión, pero ¿cómo digo? Watching television. Watching television. Uh-huh. In your is Cindy Gochez. And she is. And she is Cindy Gochez. Okay. Is a cashier. She is a cashier. Uh-huh. Living in Apopa. Uh-huh. Y watching TV. Okay, she likes to watch in TV or television, right? Okay, uh-huh. That's it. Great, Jenny. Excellent. Okay. Excellent. Okay, choose another partner. And we are going to continue with the last one, okay? Elija okay. otro compañerito. Hoy sí, teacher. Ya. Yeah. Okay, perfect, Jenny. Abner Molina. Abner, where is Abner? Okay, Abner, it's your turn, Abner. Abner Molina, are you there? Abner. Abner. Okay, so we have to... Vamos a pensar que tiene algo... Se está vistiendo, se está cambiando, no sé, está comiendo, no sé. Something like this, right? Okay, let's choose another one, okay? Vamos a elegir a otro. Rosibel Peña. Okay, Rosibel, where is Rosibel? Rosibel, are you there? Rosibel, are you there? Remember that you have to activate your camera, okay, during the meeting, okay. This is a hola, buenas noches. Of the meeting. Okay, Rosibel. La disculpa, Eli, es que estoy ahí en un parcial ahorita que se me juntó. Solo goodness. Estoy como oyente. Okay, oh, okay, so let's pass with another person, okay. Jacqueline Martinez. She's not here. Hello, Jacqueline. Carla y Darí. Hola, hola. Voy de camino todavía. Ah, ok, Jacqueline. Don't worry. Sí, sí. Gracias. Ok. Okay. Tulio, what are you, Tulio? Ok, ay, Tulio. No se escucha. No se escucha. No se escucha. No sé si el micrófono está, ha perdido conexión. Bueno, al menos yo no escucho. Ok, no escucha, no será por la señal. Yo no sí sé. Escucho. Todos escuchan, bien, 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 bien. Yo sí. ¿Será por la señal, Tulio? Hola. ¿Será por la señal? ¿Me escucha? Sí, yo sí. Sí, ay. Tulio. Todos escuchamos, Tulio. Ok. Ahorita ya. Vaya, Tulio, preséntese y luego trate de recordar un poco de lo que dijo Janet y un poco de lo que dijo Cindy. Wow. A little bit, okay, a little bit. Hello. Hello. My name is Tulio. Mm-hmm. My last name is Maravilla. Okay. I live in Jiquilisco, Usulután Department. Uh-huh. I am a journalist.
You're not a journalist? She's Cindy. She's Cindy. I'm living in Apopa. She lives in Apopa. She lives in Apopa. And she is Janet Mendez. Okay, she is Janet Mendez. She watching television. Okay, she likes to watch television. Okay. That's it. Okay, perfect. Don't worry. Así es, usted puede sintetizar, no necesariamente a recordar toda la información, ¿verdad? Porque tampoco, pero por lo menos lo más importante, ¿verdad? Y se oye más natural, si se fijaron, se salió súper bien. Ok, vaya chicos. Bienvenidos a una clase más de inglés para el trabajo, chicos. Ok, vamos a ver lo que son... Bueno, estamos en la unidad 2 que corresponde a las daily routines, ¿right? Y por eso vamos a practicar un poco de vocabulario y vamos a abarcar un poco de lo que estuvimos viendo ayer. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo ayer cómo hacer preguntas con do or does? ¿Verdad? Yes. Preguntas cortas y respuestas cortas. A ver quién me dice algo acerca de lo que vimos ayer en cuanto al do, el does, el simple present, cuando vamos a ocupar una ES, cuando vamos a ocupar una S, le vamos a agregar al verbo, con qué persona vamos a utilizar S o ES, o con cuáles no vamos a alterar la forma base del verbo, ajá, en la oración afirmativa, y qué hacemos en la oración negativa. Eso es lo que estuvimos viendo ayer. Es un poquito extenso, pero si usted lee el ritmo, usted lo tiene todo. Por eso vamos a ver un poquito acerca de eso. A ver, ¿qué me dice? Para primera y segunda persona no es necesario alterarse. Exacto. Perdón, para tercera persona sí es necesario ponerle la S o dependiendo el verbo. Ajá, dependiendo de cómo termina el verbo, ¿verdad? ¿Se pone S o se pone solamente S? Ok, vaya. Cuando hablamos de los verbos que terminan, ¿en qué letras? A ver, díganme. En O, C-H. C-H, C-H. S-H. S-H, ajá. S-S. S-S. X. En Z. En Z, right. Ok, muy bien, excelente. Esas son las excepciones. Entonces nosotros vamos a poner S al verbo, ¿verdad? Cuando estamos hablando de terceras personas. ¿Y cuáles son las terceras personas, chicos? What are the third person? He, she, it. He, she, and it. Ok, perfecto. Vaya, ahora, ¿cuáles son las primeras personas? Ay. Ay, ok. Ay. ¿Y con ella se altera el verbo o no? No. Con ellas no se altera. Deme un ejemplo. Give me an example. I like football soccer. I like to play football soccer or I kiss, right? Yo beso, okay? ¿A quién no sabe? Sin interrupción. No le voy a decir. Que diga, que diga, que diga. Ni tampoco Jenny le voy a decir. Que diga. That's private. No. No diga Jenny, no. Esa es mucha información. So I kiss my fiance. ¿No? Ni modo, no. Censure. Va a hacer que vea el video. No, I just kidding, okay. Vaya. Censure en video. Vaya. Y con segundas personas, ¿cuáles son las segundas personas, chicas? Second person. You, we, they. You, we, and they, okay. And they change the verb in simple present. ¿Se cambia el verbo con ellas en el verbo en el simple presente? No, right. It's the same, right? Ok, perfecto. Entonces sí. Vaya, ahora para hacer la forma negativa, ¿qué es lo que le agregamos? El don. Don't, right. O does. Don o no. Ah, perdón, does. Don and does. Ajá. Do or does, pero en forma negativa sería do not. Do or not. Or does or not. Doesn't. Or does. And does, vaya, pero does not, right? Acuérdense que siempre debe llevar la palabra not para poder formar el negativo de la afirmación que tenemos arriba, ¿verdad? Porque primero va la afirmativa, luego va la negativa y luego vamos con la pregunta. Ahora bien, ¿cómo hacemos una pregunta, chicos? How we can make a question using do or does?
Does she your sister? Okay, does she is your resource sister, right? ¿Verdad? ¿Eso quise decir? ¿Ella es tu hermana? Yes. Yes or not? Yes. Yes, he does or no? Yes, yes. She does, right? My sister. Okay, oh, y la forma la yes, larga. Si ella es, yes, she is my sister or no, she is my yes, sister. She, yes, okay. She is my sister. Acuérdense que hay dos formas de responder, la forma corta y la forma larga. Larga, siempre, okay. Siempre vamos a hablar de yes, she is, también. Yes, she is my sister. Ok, perfecto, exacto. Omar, muy bien. Dime ya. También mencionó de que cuando es la tercera persona con negativa. Uh-huh. Que lo estamos hablando en forma negativa. La doesn't o does absorbe la s en las que tenemos que hacer correcto, en las que teníamos que hacer excepciones. Uh-huh. Para ya no ponerle la doble s. Ajá, y digamos un verbo ese, Janet, que un ejemplo, perdón, en donde se dé ese caso, please. El verbo ir, go, te lleva la O. Vaya, pero dígame una oración completa. Perdón, ¿cómo es? She fixes the car. ¿Cómo? She fixes the car. Ok, she fixes the car. Ok, vaya, esa es la regla que se aplica con las que terminan en X, ¿verdad? Para terceras personas. Ok, pero en el caso cuando vamos a ocupar el auxiliar do or does, ¿cómo sería? Esto estamos hablando de preguntas, ok? We are talking about questions, guys. So he doesn't fix the car. He doesn't fix. He doesn't. Okay, he doesn't fix the car. Okay, él, no arregló el carro. Okay, en forma de pregunta, Jenny. Perdón. En forma de pregunta. La misma oración. Sí, la misma oración. No, ahí sí, sí. Acuérdense que el auxiliar cambia la posición. Change the position with the subject, ¿ok? Just move entonces, the position. En este caso sería, do he fix the car? Vaya, pero acordémonos que el do es para primeras y segundas. Ah, perdón. Does, personas. Does he fix the car? Es que sí, yo sé la diferencia, pero el problema es que al momento de la pronunciación no sé por qué me sale el do todo el tiempo. Es la mente, mucho pensamos así la estructura, entonces hay que practicarlo para que después salga natural, right? Así, espontáneamente. Entonces sería, does he fix the car? Y ahí pues la S se la absorbe el auxiliar does, ¿ok? Entonces, it's not necessary to write it at the end of the verb, ¿ok? La E es, ¿ok? Did you get it? ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? No me puede repetir, please. Ok, bye. ¿En qué parte, Freddy? Dígame. En la parte donde se utiliza la palabra do y does. Do or does, ok, vaya, utilizamos do or does cuando vamos a formar la forma negativa, ok, que en este caso pues sería también con la palabra not, por ejemplo, si yo digo I play tennis, ok, forma negativa I don't play tennis, ok, forma interrogativa do I play tennis? Yes, I do, o no, I don't. Vaya, eso es con el do, porque estamos hablando de primera persona y segunda persona, pero si vamos a hablar acerca de terceras personas, que es he, she, and it,
Vamos a hacerlo con el does. For example, if I say, she plays tennis, ¿ok? Ella juega tenis. Y ahí se le agrega una vez el verbo, ¿por qué? Porque estamos hablando de tercera persona y estamos hablando del presente simple, ¿ok? Entonces, la forma negativa sería, she doesn't play tennis. Pero ahí el plays, ya no el play, ya no lleva S. ¿Por qué? Porque el does me absorbe la S del verbo. It is not necessary to write it down there, ¿ok? Ahora bien, esa es la forma negativa. Ella no juega tenis. Ahora vamos con la forma interrogativa. ¿Qué sería cuando cambia el sujeto con el verbo auxiliar, que en este caso es does, ¿ok? Does she play tenis? Ella juega tenis. Igual, el does le absorbe la S al verbo y no es necesario ponerla en el verbo, ¿ok? Yes, she does, o no, she doesn't. Sería the answers of these questions, ¿ok? ¿Questions? Ok, right? Okay, perfect. Vaya, como veo que tenemos un poquito de problemita todavía, o si quieren vamos a jugar otra vez, ¿ok? Vamos a armar oraciones, porque este es practice, 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 ¿ok? With the verb that we were discussing. Me voy a movilizar para mi casa ahorita, ya veo que baja un poco el transporte. Vaya, espérense, voy a pasar la lista. El tráfico. Voy a pasar la lista primero, entonces. Vaya, vamos, chicos. Abner, Adonis, Adoni, Molina. Abner, 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 are you there? Cindy, Janet? I hear, teacher. Okay, perfect, Cindy. Elmer, Danilo? Hi. Hi. I am here. Okay, Elmer. Freddy, Eliseo? Present. Okay, Freddy, thank you. Guillermo, Isaí Delgado Rojas? No? Okay, let's continue. Jacqueline Roxana Martínez Vides? Jacqueline Roxana? Present, teacher. Okay, thank you, Roxy. Vamos con Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez? Present, teacher. Okay, thank you, Jacqueline Ivonne. Jacqueline Janet López. Janet López. No? Okay, thank you. José Enrique Rojas Ramírez. He's not here. Okay, perfect. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present, teacher. Thank you, Ulises. Carla Idari Castillo Viera. Here, teacher. Okay, thank you, Carla. Lilian Raquel Salazar Hernández? No? Okay, perfect. Marvin Ernesto Guerra Calderón? Marvin? No. Marvin? ¿Ya? Okay, me acuerdo de pasar la lista luego, chicos. Noé Orellana Escobar? Present, teacher. Okay, thank you, Noé. Omar Seth Galicia López? Hi. Hello, Omar. Okay, thank you, Omar. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Present, teacher. Thank you, Peter. Rosibel Ventura. Present, teacher. Thank you, Rosibel. Rubén Stanley. Present, teacher. Okay, thank you, Rubén. Janet Araceli Méndez Escamilla. Present, teacher. Thank you, Janet. Jenny Esmeralda Vázquez. Present, teacher. Thank you, Janet. Jenny, perdón. Tulio Antonio Moya Maravilla. I am here, teacher. Okay, thank you, Tulio. Se me fue otro nombre, Jenny. So, I'm sorry. Okay, bye. Ah, don't worry. le pasa mucho a mucha gente. Janet te dice, es que porque empieza con Jessica, Jennifer. Santo Dios. Bye, okay, let's continue, bye. For the ones that didn't assist yesterday, we were practicing with this kind of verbs.
And we were making some affirmative and negative statements or sentences in simple present, ¿ok? Decíamos que teníamos que ver el verbo acá, se los poníamos acá y lo escribían en el chat, ¿ok? En el chat. Aquí, para ver la participación de todos y que todos pues hicieran la práctica. Entonces, pues creo que vamos a volver a la práctica, pero bueno, lo vamos a hacer solamente speaking, ¿ok? Speaking, or would you like to write again? ¿O les gustaría escribir de nuevo? Speaking. Okay, speaking. Okay, perfect. Okay, so, and this is the first one. You remember this verb? Okay, remember, okay? Do it. Tell me a sentence using the verb remember in affirmative, negative, and interrogative form, okay? Diga, Bari, si gusta, puede escribir en su cuaderno para que ustedes no tengan. ¿Lo vamos a hacer en modo de pregunta o de negativo? En las tres formas. Ah, afirmativo, okay. Negativo y pregunta. Pregunta. Sí. Teacher, ¿cómo se pronuncia llaves? ¿Keys? ¿Key? Keys. Or key. Key es singular key. Y key es plural. Okay. My keys. Where are my keys? Okay. Thank you. You're welcome. Finish, guys. I finish. Okay. I finish. Okay, I finish. Perfect. Vale, déjame los ejemplos. Ajá. Dos que remember. I? Ajá, okay, perfect. Okay. Sería afirmativa. I remember to my family. Okay, I remember my family. Okay, perfect. Negativa. Uh-huh. I don't remember to my family. I don't remember my family. Okay, perfect. Interrogativa. Do I remember to my family? Do I remember my family? Pero without the to, okay? No tiene que ponerle tú, solamente family, ¿ok? Ah, tú no. No, it's okay, not necessary, ¿ok? Ok. Vaya. Pues como veo que tenemos que dar más, como más ejemplos, si gustan podemos buscar un verbo cada quien y así variar, ¿verdad? Porque si no vamos a estar diciendo lo mismo. Entonces, mejor buscamos un verbo diferente y pues hagan las tres formas y luego parece empezamos a preguntar. Ok, dígame, Omar. Ya tengo yo también listo la oración. Ok, la... tell us. Sí, díganos. El mío sería, I remember your name. Uh-huh. I don't remember your name. Your name. Do I remember your name? Okay, and the answer, Omar? Yes, I do. Okay. Oh, yes. Yes. Mm-hmm. No, I don't. Okay, no, I don't. Okay, perfect, Omar. Excellent. Okay, vaya, thank ahora deme un verbo que ustedes quieran. Okay, y háganme las tres formas de la pregunta afirmativo y negativo, ¿ok? Con respuesta corta, utilizando do. Mm-hmm.
Vamos a ver. Ah, okay. 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 Yeah. Okay, guys, remember if you are not able to connect the camera, please try to write oyente, please. Ahí, pero entonces nosotros usamos. Sabedores que usted, pues, les es imposible conectar la cámara, y, pero que está ahí presente, ¿ok? ¿Sí? Ok, perfecto. Me avisan cuando terminen, y esta sí la vamos a escribir en el chat, ¿ok? Porque es un verbo diferente. It's a different verb, ¿ok? So, let's write it down in the chat, ¿ok? Elegimos otro verbo diferente, que, diferente cada quien. Sí, es un verbo que usted quiera, ¿ok? Ay, teacher, tuve problemas. I finish. Sí. Está bien, ¿ok? You finish? Yes. Pero lo bueno que hasta aquí, ya que no se preocupe. Let's continue. Estamos haciendo un repaso de lo que vimos ayer, Jackie. Estamos... Okay. Haciendo oración afirmativa, ejemplo de una oración afirmativa negativa y una pregunta con el mismo verbo que usted va a elegir. ¿Ok? Puede ser cualquiera que usted desee. Gracias. Ok. Anytime. Vamos a ver. Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline Janet López es su nombre completo, ¿verdad, Jacqueline? Jacqueline Janet Guevara López. Ok, perfecto. Vamos a ver, ¿dónde estás? Jacqueline, mañana va a recibir un mensaje ahí de que le faltan minutos. Sí, así es. Y no es por mí, cosa. Es que a él, Mera, Tulio y a mí nos mandaron un mensaje de que no nos habíamos conectado y que debíamos minutos. Por tres. ¿Dónde vende y nos compramos usted para responder? Que me debían 120. Yo debo 23. Yo en teoría 19. Ok, vamos a ver el chat. Hi, ok, hi, Jacqueline. Muy bien, excelente. Me avisa y empezamos a... Ok. I finish, so... Ok. I want to participate. Ok, thank you, Jenny. Dígame. The verb I use is drink. Ok, drink. She drink tonight? She drinks. She drinks, sorry. Okay. She drinks tonight. Uh-huh. She doesn't drink tonight. Okay. Does she drink tonight? Does she drink tonight? Yes or not? Yes, she does. Uh-huh. And yes, she does drink tonight. Okay. And the negative form? No, she doesn't drink tonight. Okay, no, she doesn't. No, she doesn't. She doesn't drink tonight. Okay, perfect. Bueno, si quieren, para hacer las correcciones, me pueden escribir en el chat para que quede ahí, que usted está participando, usted está activo, y para que, pues, que quede evidencia de que usted está ahí, ¿verdad? Entonces, empecemos a escribir, si gustan, y yo les voy diciendo tal cosa. Vamos corriendo, ¿ok? Does she love her cats? Yes, okay, she loves her cats. She doesn't love her cats. Vale, faltó el verbo ahí en la negativa, pero está bien estructurada. Solamente que el verbo sí. Muy bien, ajá, y la respuesta. Okay, I finish, where live? Okay, I live in San Salvador department. I don't live in San Salvador department, do... I live, sería aquí. Do I live in San Salvador department?
Yes, I do or no? I don't. Okay. She speaks English. Okay, perfect. She doesn't love her cats. Okay, perfect, Robert. Yes, yes, excellent. She loves eats hamburgers. Okay, hamburgers. Muy bien. Hamburgers. Okay. Hamburgers. Okay. Who else? She loves eats hamburgers. Okay, muy bien. Hamburgers, okay. I listen to music, okay. Who else? He eats chicken. He doesn't eat chicken. And the question? Falta la preguntita. Yes, I listen to music, okay. Tratemos de ponerla en un solo porque ya no sé qué es la pregunta y la respuesta de cuál, chicos. ¿Ok? Es que cuando uno da enter de un solo, se envía lo que uno está escribiendo y tal vez no ha terminado. ¿En serio? He likes sí. Student, ok, study English, ok, study. Student es alumno, ok. Does he like study English? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. She doesn't love eat. She doesn't love eat hamburger. A ella no le encanta comer hamburguesas. Love to eat. Entonces hay que separar los dos verbos con el to, okay? Porque si no, hay un error gramatical así. Hay que ponerle un to. She speaks English. She doesn't speak English. Does she speak English? Excellent. Muy bien. What? Does he eat chicken? Yes, he does. Okay. She works in her office all day. She doesn't work in her office all day. Does she work today? Yes, she does. Okay, se vale, se vale. Okay, muy bien. Everybody ready to finish? Does she love to eat hamburgers? Okay, perfect. Thank you. Well, who is missing? ¿Quién falta? Nobody? Okay, I remember losing my glasses. I don't remember losing my glasses. Yo no recuerdo haber perdido mis... vaya, pero esto es como que un poquito... Tenemos que darle un poquito más de estructura. Yo recuerdo que dejé mis lentes en tal lugar. Así tendría que ser. Porque estamos poniendo el recuerdo perder mis lentes. O sea, hay que darle un poquito de estructura gramatical a la oración, chicos. She does, okay. She doesn't. Perfect. Okay, okay, thank you. Ajá, who else? Okay, perfect, guys. Vamos. I do not listen to music. Does I listen to music? Yes, I do or no, I don't. Okay, perfect. Vaya. Okay, vaya. Necesitamos un poquitito más de práctica con la estructura. Acuérdense que si la oración lleva dos verbos, siempre hay que separarlas con el infinitivo, que sería el tú. Okay, por ejemplo, si yo digo, I pray to go to the church. Yo estoy rezando por ir a la iglesia este día. Go to the church this day, ¿ok? Yo ruego por ir a la iglesia este día. Entonces voy a separar los dos verbos con el to, que sería el infinitivo, porque si no, no está bien elaborada la oración de forma gramatical. Entonces, cuando usted se cruce con ese caso de que los dos verbos están a la par, prácticamente usted siempre tiene que separar con el infinitivo, que es el to. Okay.
¿Qué más? Okay, she cooked very rich. En ese caso sería delicious. Okay, she cooks y lleva S. Okay, cooks, remember that is third person. She cooks very delicious, right? She don't or she doesn't. She doesn't cook very delicious. Does she cook very delicious? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Okay, ¿sí? Vaya, vale, chicos. Entonces, bueno, vamos a practicar un poquito más adelante. Lo vamos a ir viendo porque aquí está, ahorita está como una review también acerca de eso. Entonces, lo vamos a ir puliendo mediante pase el tiempo. Vaya. Vale. Voy a compartirles la pantalla, chicos, porque necesito que veamos el vocabulario que vamos a ocupar hoy. Hicieron la tarea, chicos. By the way. La tarea de ayer, de la clase de ayer. Sí. Sí, pero sí, que se, la... me... se me ha salido el pelo de aquí. La que está en línea para poder hacer. Ajá, en la plataforma. Sí, no tuvieron ningún problema. No, sí, yo tuve dos. Ahí se los paso. Okay. Yo los mandé así. Y las últimas dos me dieron problema. Es que había que traducir en español para entender bien qué es lo que le pedía la pregunta. Ok. ¿Y era acerca de qué? De las seis rutinas. Es de la ubicación de las vocales, ubication de vowels. Ajá, de vowels, ok. Ajá. Así yo lo es. Que noté en las últimas dos preguntas es que el apóstrofe no lo reconocía, al menos con la que yo ponía en el teclado. Al copiar la palabra como estaba en la pregunta, ya me la tomaba como correcta. Como correcta. Bueno, yo la vi así porque no entendí por qué es que me salía mal. Pero era justamente el apóstrofe, era el que no... Bueno, al menos en el teclado no lo logré identificar. Sí, porque es que no tiene que estar exactamente para que lo tome en cuenta. Problema. Sí, ese estaba viendo algunas cuestiones. Pero se les pregunto para poder notificarlo, ¿verdad? Y que tal vez puedan arreglar algún asunto que tal vez no esté bien, ¿verdad? A veces, recuerden que ellos lo ponen como ayúdulo, entonces usted tiene que respetar exactamente como ellos lo han colocado para que la respuesta pues sea aceptada. Si no, se la van a tomar como mala. Vaya, entonces, pues, qué bueno que hicieron la tarea. Me alegro, los felicito porque están pendientes acerca de las tareas que estamos haciendo día a día. Ok, let's continue. El día de ahora nos piden que repasemos lo que es yes, no questions, we do or does. Vaya, eso era lo que estábamos viendo en la clase de ayer. Ayer se los di como más resumido. Y la respuesta que era... Short answer, que vamos a ver ahora, que es la respuesta a las preguntas que vimos ayer, pero ayer abarcamos lo que es la respuesta también, ¿verdad? Entonces estaba fijando en lo del manual y nos comenta la segunda unidad que nos habla acerca de las daily routines, y de eso vamos a hablar un poco. Va, ¿y qué son las daily routines? Pero primero que todo quiero preguntarles algo. What do you do in your in your day off, guys? ¿Qué es lo que hacen en su día libre o en sus días libres? Ajá. Que en este sleep. Caso generalmente es fin de semana, weekends, right? Swimming. Swimming. Oh, you practice swimming, okay, perfect. Who else? Ajá. I watch series. Okay, I watch series. Series asiáticas. Okay. Hey, drama. Hey, drama. Ah, okay. Hey, drama, yes. Okay. Who else? ¿Qué más hace? What else? What do you do in your free time? Or your day off? I sleep. I sleep. I go to the church. I read my books. I read your I books. I play with my pets and I cook. Oh, really? You cook? Okay, perfect. Yeah. But much soccer. Okay, you play soccer. Uh-huh. ¿Qué más? Janet Mendez. Listen to music. Oh, muy bien, Peter. Sleep. Sleep. Cleaning. Okay, what? Cleaning.
I clean it. Okay, I understand you. Yeah. I do the same. Okay, Jacqueline Yvonne, what do you do in your day off? Are you free time? In Spanish. Huh? Spanish. Me perdí. Ok, you clean, se limpia, ¿qué hace en su día libre? Generalmente son los fines de semana, ¿verdad? Porque trabajamos durante toda la semana. Ajá, ¿qué es lo que hace? Aparte de eso, ajá. Generalmente, ¿qué hago? Dormir, pero no sé cómo decirlo. Sleep, ok, sleep, I sleep. Sleep. Ok, the whole day, sí. Right? Todo el día. Sí. Ah, qué vida es. Voy al gimnasio, pero es como tarea también. I go to the gym. Ok, I go to the gym. And you, Freddy's, what do you do your day off? Yes, I feed my pets. I go to the metro centro. Yeah, I play video games. Ok, you go to the mall, right? Ok, perfect. Thank you, Freddy's. And you, Ruben? I work all day. You work? All day. Todo el día, los fines de semana, Rubén. ¿En serio? Usuales. ¿No tiene días libres? Domingo. I don't have no money. ¿Qué hace los domingos? What do you do on Sunday? Visitar, ¿cómo se dice? Visit. To visit. I visit my family. Okay, I visit my family. Okay, perfect. And you, Noé? Noé, are you there? Abner, Omar, what do you do in the day in your day off? Watch YouTube and listen to music. Okay, watch YouTube. I didn't hear you. What is the other activity? But I accept you. Okay, Jackie or Jacqueline. Okay, what do you do your day off? Teacher, en el grupo puso una Jackie que tiene problemas de conexión, pero no sé quién soy es. Soy yo. Es Jacqueline. Ah. Pero ya me conecté. Ya se conectó. Ya está hablando. Ok, perfecto. Ah, okay. Ok, Jacqueline, díganos, ¿qué haces en tu día libre? Ajá. I watch TV. I watch TV. I play my pets. Okay, and I play with my pets. I work too? You work yes. too? Really? Yes. So all right. Only. That's it, okay? I sleep. Okay, that's it. Cuando usted ya estuvo, that's it, okay? Eso es todo, okay? Se lo voy a escribir acá. Para que lo tengan, okay, esa es una frase para decir eso es todo, solamente eso, okay, eso es todo, that's it, y se pronuncia that's it, y utilizamos el apóstrofe para sustituir el verbo is, que eso es todo, okay, that's it, okay, repeat, that's it, that's it, okay, that's it, that's it. That's it. But okay, let's continue. Josué Escobar, what do you do your day off? Cleaning my house, listening to music. Mm-hmm. More or less, ahí de vez en cuando. Twice a week, once a week, dos veces a la semana, una vez a la semana, y o sea, así como podemos decir una vez, dos veces. Who else? ¿Qué me falta? Tulio. Mm-hmm. What do you do in your day off? I play with my son. You play with your son? Okay, perfect. Me gusta. Lo primero que he escuchado que es con su hijo. Okay. Yo hago lo mismo. Aunque sea un ratito. ¿Qué más? What else? Duerme. Cocina, limpia, juega básquetbol,
Do you practice any sport? ¿Practica algún deporte? No. Tulio? What? Sorry. ¿Practica algún deporte, Tulio? Aparte dance. De... Okay, y you dance. Okay, do you like dance? Okay, perfect. Yeah. Yeah, okay. Excelente. Cindy, tell me, what do you do in your free time? Or your day off? Clean the house. Huh? Washing the cities. Go to the Plaza Mundo. What I eat. Okay, go to the mall. That's it. That's it. Okay, perfect. You see, you have to practice that phrase. It's going to be useful for you guys. ¿Ven? Así es como se practica la frase. Entonces se oyen muy naturales. Ok, that's it. And that's it. Si usted ya no recuerda, ya no, solo puede decir that's it y hasta ahí nomás. Ok. ¿Quién me falta, chicos? A ver, who is missing? Mire, ya le pregunté. Sí, ¿verdad? Yes. Ok, Abner. What do you do in your day off? I visit my parents. Okay, I visit my parents. I play my son. Mm-hmm. I play with my son. I play supermarket. Comprar. I go to buy to the supermarket. Voy a comprar al supermercado. Or I go to the supermarket, que se sobreentiende que usted va a comprar ahí. I go to the supermarket. Uh-huh. I go supermarket and that's it. I go to supermarket. Okay, that's it. Thank you. Vaya, cuando queramos decir que vamos con alguien, vamos a poner with. Repeat. With. Y la pronunciación with. Es como que la lengua quede with. En medio de los dientes. Sí. With. Como soplado. With. Pero no como peluso with. Que le echa un poco saliva. En spray. Háblame de Rolón en spray. Ay, no. Entonces, with. Ajá, como sopadito. With. Ok. With. Para cuando with. Usted quiere decir que with. Va con alguien o que esto va con lo otro y así, ok. I play okay. with my phone. I go to the market with you. I go to the movie theater with my parents or my friend or my boyfriend or my girlfriend. You can use that word, okay? In order to say that you are going to go with someone else or your friends or two or three or four people more, okay? Vaya, esa es la manera como vamos a utilizar. Esto es nuevo vocabulario, chicos, para que usted pues take notes. Tome nota y luego lo puede emplear en la siguiente clase. Okay, vaya. Seguimos, chicos. Entonces vamos a compartir pantalla de nuevo y vamos con la clase. Bye. Este día tenemos lo que son el vocabulario de las daily routines. ¿Y qué son daily routines? Son actividades diarias que nosotros hacemos. Are the activities that usually do during the day, ¿ok? Durante el día. En este caso, pues usted lo hace toda la semana, algunas, ¿verdad? Las más comunes y algo otras, pues las hace en sus días libres, que sería como limpiar la casa, clean the house, wash the clothes, right? Generally you wash on weekends, right? In the case of the girl, right? In the case of the boys, some of you do it too, right? Okay. Vaya, y tenemos la primera. Ahora necesito que ustedes vean ese vocabulario que vemos aquí y me pregunten o me identifiquen qué es lo que no saben de todo ese vocabulario que ven acá. Me puede dar 5 minutos. Lunch, comer. Lunch, comer. What is mop the floor? Mop the floor means when you are cleaning your house and you are mop the floor, okay? Yeah, fair. Okay. ¿Qué significa la palabra comb? Comb my hairs. Comb my hairs. Peinar, okay?
Peinar, but no brush, porque también está la palabra brush my hair, que sería cepillar. Okay. Okay, esa es otra más. Y así podemos encontrar un montón. ¿Algo otra más, chicos y chicas? Sí, make dinner. Make the dinner, okay. Make the dinner is the ones that you make when it's at night, right? En la noche, en la tarde, usted hace la cena. You are preparing the dinner, okay? Mm-hmm. What else? Get dressed es vestirse. Okay. That it is. What else? Teacher, no aparece brush the teeth. Okay, brush your teeth. Okay, también es lo mismo. Es como que escribamos brush my hair, pero póngale brush my teeth. Es brush my teeth. Okay, brush my teeth. That it is. Vamos a reaccionar a ponerme la subraya. Ajá. ¿Algo otra más, chicos? Wash your hands. También puede ser una daily routines, right? Ustedes generalmente en la mañana se lavan las manos cuando viene, o antes de almorzar. Take the bus to the work. Take the bus to the work. Ajá. Sí, también. Take a shower. ¿A dónde está? Take the bus. Okay. No la tenemos aquí. Take the bus or go to work, right? Or go to the school or go to the university. Mm-hmm. ¿Qué más? Breakfast. ¿Cómo? Breakfast. Ah, breakfast. Oh. Have breakfast. Eso significa desayunar. It's when you eat in the morning. Mm. Okay. What else? And this one? Clean my room. Clean my room. Limpiar mi cuarto. Okay. You clean your room because you have, sometimes we have a lot of things on the floor, etc., etc. So you start to clean your room. Take a break. Take a break. What is that? Take a break. No está aquí. It's not here. All right. No. Take a break significa tomarse un descanso, un receso, un tiempo. Okay? Get up, teacher. Get up es levantarse. It's when you get up. Ah, it's estirás. You get up, okay? In the morning. Uh-huh. También, chicos, está take a nap. Creo que por aquí lo puse. No. Okay, take a nap. Wake up. Just take a nap. Do you know what is take a nap? Como tomar una siesta, no. Exacto, tomarse una siesta. Okay, en la hamac, en una hamaca, en la cama, en el sillón, take a nap. Okay, una dormidita, como eso. In the afternoon. Teacher, yo creo que dio el significado de take a shower. Yes, take a shower. It's when you take a shower in the morning. Yeah, that is. Take a shower. Take a shower. Baño, bañarse. Bañarse, exactly. Teacher, cenar, ¿cómo se dice? Have dinner. Have es lo mismo dinner. Que, vaya, ese es have breakfast, cenar. Have lunch, uh-huh. Almorzar. And have dinner, es cenar. Okay. Okay. Es cocinar. Ahí estaba dinner, que dice make a dinner. Make a dinner es como hacer la cena, ¿verdad? Pero esa es otra cosa, ¿verdad? Es la acción de ir a cocinarla. Y have dinner es cenar, comer, ¿verdad? Ya en la mesa, servirte todo eso. Okay. En Estados Unidos dicen como mapear y trapear. Ajá. Ese es mop the floor. Mapear. Mm-hmm. Floor. Y también está sweep the floor, que sweep the floor es barrer. Ok. Wake up, teacher.
Wake up es despertarse. Cuando tú abres los ojos. Estás acostado, pero abre los ojos. Y get up es ya levantarse. Ok, gracias. Sweep the floor, ok. Sweep the floor es barrer. Sweep the floor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Get dressed, dice. Get dressed es vestirse. When you put your clothes, you put your shoes, right? What else? ¿Algo otra cosa? Irse a dormir, ¿cómo se dice? Ah, okay. Go to sleep. Go to sleep. O también pueden utilizar go to bed. Irse a la cama. Okay? Estas dos formas son válidas, chicos. Miren, hay un montón de vocabulario y así podemos ir sacando. ¿Questions, Dar? ¿More questions? Wash your face. Lavar su cara. Brush your teeth, right? Go to the bathroom. Go to the bathroom con su al baño, ¿verdad? I don't know how many of us listen music when we take a shower. How many of you listen music during you take a shower? ¿Cuántos de ustedes escuchan música mientras esta mañana? Or in my case, I put videos of cases of casos no resueltos, no sé cómo decirlo. No resolved cases, something like this. Not resolved cases. Unresolved cases, right? Something like this. Unresolved cases. Unresolved cases, Thank you. Okay. ¿Quién me preguntó? Okay, Peter. How do you say tender la ropa in English? Tender la ropa in English, okay. Make the clothes, something like this, right? Or wash the clothes, que sería lavar la ropa. Creo que está incluido en tender la ropa. Aquí en Estados Unidos no se tiende la ropa, solo se lava, se seca. No, solo se lava o se dry the clothes, por eso se seca en la secadora. Como todo es automático. Y se dobla. No se pone al sol. Entonces, como que está bien difícil traducir la dicción secar la ropa. O como querer traducir lavar, no sé si decir la pila. Lavar la pila, no, o sea, no se usa pila, solamente la lavadora. No existe, right? Ok, entonces sería wash the clothes, no, right? Si no sabemos cómo se dice la pila, solo decimos la pilation. Y la entonces... pilation, or dry the clothes, ok, vaya, aquí está, miren. Dry, que sería secar la ropa, right? Listen music. Listen to music. Ok, permítanme. Yes. Music. Okay, listen to music. Teacher, por ejemplo, bueno, a mí en lo personal sí me gusta mucho escuchar algunas canciones en inglés y de pronto algunas palabras las comienzo a familiarizar con las canciones. Por ejemplo, hay una canción que dice Listening to the Music. En este caso es como Listening to Music. ¿Cuál es la diferencia entre Listening to the Music y Listening
to music. Vaya, acuérdense de lo que les estaba hablando la vez pasada. ¿Se acuerdan de los diferentes acentos? El canadiense, el neoyorquino, estábamos hablando de uno que mencionó este Jenny, ¿verdad? Que era ¿de dónde? Australiano. Australiano. Estábamos hablando del británico. Hay inglés, inglés africano también. Vaya, y el británico. Gran poder. Prácticamente se dice como se escribe. Entonces, por eso te dice listening to music. Entonces, me imagino que por ahí va la cosa. Okay. Porque aquí sería listening to music. Ok. Ok, gracias. Ok. Vaya. It's like the hoodie. Uh-huh. Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta en cuanto al vocabulario, chicos? Teacher. Para ver un partido de fútbol sería match de fútbol, match de a soccer. Game. Uh-huh. Game. Ver un juego de fútbol. Uh-huh. En Qatar. En Qatar. Yes. En Qatar. Y en la cancha de mi colonia. Ahí agregueselo usted. You have to add it, okay. En la cancha de mi colonia. In the field. Field es cancha, ok. Field. Ay, ya que habla de la cancha de él, alguien que la va a chapear, como algo así por el estilo, o chapear, como le dirían. ¿Cómo? Cortar la grama. Ajá, eso, ajá. Cortar la grama. Podarla. Es como cut the grass. Ajá, cortar la grama. Sacarte no existe. No existe, ese es caliche. Remember de caliche. Sacarte el dólar. Y a eso le suma, teacher. Sacate el dólar. Sacate el dólar, ok. Teacher, vale, entonces, díganos a todos cómo pronunciar 25 centavos de dólar. Ok, 25 cents. Ok. ¿Centavos? 25 cents. O 50 cents es 50 centavos aquí. No se pronuncia quarter. Cuarto. You can use both. Pueden utilizar los dos. Pueden utilizar a quarter o pueden utilizar 55 cents. Yes. Pero acá nosotros decimos cora. La cora, pues el caliche. Caliche. El caliche. Nosotros la adaptamos. Y incluso se agrega en la Real Academia. Ajá, agregado, ahí nos guachamos. Y existe tu quarter, o se tiene que decir. Tu quarter. Vaya, estoy ahí. No, continuemos. Let's continue, guys. Si no se nos va a ir el tiempo, entonces. Ok, the time is passing, so we have to get advanced. Ok. New vocabulary words. Look at this. Yes. We have a lot of vocabulary words to study for the next class. I'm going to test you if you have studied or practiced this vocabulary words. Okay, repeat after me, please. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Tratemos de utilizar el linking sound. ¿Qué son los linking sounds? Son los sonidos que nosotros unimos, ¿verdad? Unir los sonidos. Linking sound. Por eso la palabra es get up, pero nosotros decimos get up. Get up. Get up. Get up. Get up. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Have breakfast. Have dinner. Make a dinner. Go to market. Go to market es como ir al mercado, pero el mercado como el que está en el centro, ¿verdad? De verduras y todo eso. Y supermarket es del otro, ¿verdad? El supermercado. La despensa, de Don Juan, etc. Right? Entonces, esa es la diferencia, chicos. Vamos a ver, let's continue. Go to work. Vaya, vamos a hacer una cosa. ¿Todos tienen un lápiz o un lapicero por ahí? Yes. Vaya, okay, let's continue. Vaya, agarra el lapicerito y el lápiz o lápiz, please. Take a pencil or pen, please.
And you have to put it okay. Under your tongue, okay? Okay. This gonna get very for your pronunciation, okay? Eso va a mejorar su pronunciación. Okay. Okay? Everybody's there? Okay. Yes. Ahora traten de pronunciar la palabra con el lápiz ahí. Okay, ¿a dónde nos quedamos? Wake up. Wake up. No, just kidding. Okay, let's continue. Do it. Ya se lo quito. No, don't do that. Clean my room. Clean my room. Clean my room. Wash the clothes. Wash the clothes. Wash the dishes. Wash the dishes. Mop the floor. Mop the floor. Get dressed. Comb my hair. Watch TV. Brush my hair. Brush my teeth. Take the bus. Take a nap. Sweep the floor. Okay, sweep the floor. Go to sleep. Go to bed. Wash the clothes. Dry the clothes. Listen to music. Watch a soccer game. Soccer field. Okay, bye. Okay, good. Bye. ¿Por qué hago eso? Algunos les da risa y se mira bien chistoso. Pero en realidad este ejercicio es muy, muy bueno para aprender a enrollar la lengua hacia adentro. Porque generalmente los sonidos en inglés son así, como decir, ok. Say that is. Tiene que hacer su lengua para adentro, ¿ok? Cuando vea un norteamericano le voy a decir, let me, voy a agarrar la pizarra, hello. Con algunas veces que tú lo practiques y ya aprendes a enrollar la lengua y luego ya se sale natural, right? De hecho, a los locutores sí nos ponen a hacer ejercicios con esta cosa. Vaya, ven, es que tienen que aprender a articular todo, entonces eso nos ayuda. Teacher. Dígame. Pero que no se nos va a olvidar, vamos a saludar igual que el tacuacincito salvadoreño, que iba en el camino y le dice el zorro, I am sorry. Ah, ok, I am tacuacincito. Ay, no, no te digo. Ok, vaya, ¿alguna duda en cuanto a ese vocabulario, chicos? Any doubt so far? No. So clear. Ok, vaya, entonces vamos a seguir abarcando. Esto es vocabulario para las daily routines que generalmente usted hace en su casa, ¿verdad? Son más comunes, pero ahora vamos a ver lo que son las free time activities. ¿Qué son las free time activities? Son las actividades que usted generalmente hace en su tiempo libre, no en la casa, sino que hace como para distraerse, para desestresarse afuera de la casa. Y algunas de ellas son go to the park, go to the movie, go to a restaurant, go to the gym, right? Rest or take a nap, que era la que teníamos ahí. Ahora bien, ¿tienen alguna duda con eso? Rest. No. Rest. Rest, ok, rest, descansar. Descansar. Vamos a decir, I take a rest, ok. I'm so tired, so I have to take a rest. Me siento demasiado cansada, necesito tomar un descanso, ok.
Teacher, teacher, yo escuché una leve variación en la pronunciación de arriba de go to the sleep, por ejemplo, y ahí go to the far, algo así, o se escuchaba más como... Eso es cuando nosotros unimos los sonidos, ¿va? Es pero podemos decir igual a go to the far. Go to the park, sí. Go to the go movie, to the movie, go to a restaurant, go to the gym, ¿ok? Ah, ok. Teacher, al momento que usted mencionó de cuando se usaban dos verbos, que se usaba el tú, se refería a algo tú. Exacto. Tú. Uh-huh. Pero en este caso lo estamos utilizando como la preposición a. Ir al gym, ir al restaurante, ir al cine, ir al parque. ¿Ok? Y en el otro lo utilizamos para armar el infinitivo. Okay. Any questions, guys? Jacqueline, ¿usted tenía una pregunta? ¿Cuál de todas? Jackie, creo que era. Sí, perdón. Okay. Yo quería saber la diferencia entre go to the sleep y go to the bed. Okay, go to sleep, go to bed es lo mismo. Es go to sleep, me voy a dormir. Y go to bed, me voy a la cama. Pero diferente, es como decir que te vas a dormir, pero de diferente manera. ¿Ok? Es como cuando decimos nosotros en caliche, me voy a ir a acostar. Me voy a ir a acostar, ¿ok? Me voy a la cama o me voy a dormir. Me voy a tirar a la cama. Sleep es el verbo en sí, dormir, ¿verdad? Pero me voy a la cama, como que se sobreentiende que usted va a dormir también, ¿verdad? Porque va a la cama, ¿y qué me voy a hacer en la cama? Generalmente es porque vamos a dormir, entonces vamos a la cama. Ah, que a dormir. Me voy a ir a reposar. Voy a reposar, voy a descansar, etcétera, etcétera. Ok, any questions so far? ¿Alguna pregunta acerca del vocabulario, chicos? Que es bastante, pero he tratado de abarcar más que todo lo que tenemos que ver en un punto, ¿verdad? Ok. Ok, ese es el vocabulario que vamos a utilizar, ¿verdad? Ok, usted tiene que saber en forma general. Vaya, y ahorita les voy a mandar un link para que ustedes puedan practicar la pronunciación. Ok, voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos, si me permiten. Y les voy a mandar el link, el acceso en el WhatsApp group. Ok. Just give me some minutes and I send you, ok. Tengo unos segunditos que esa está abriendo. Let's continue. Mm-hmm. Vamos a continuar. Ok, so control 1, vamos. Aquí, ahí está. Entren, les voy a dar 5 minutitos. Es pequeño el listen. Ok, go ahead. I finish. Okay, Jenny, thank you.
Me avisan cuando terminen, chicos. Finish. Okay, guys. Okay, let's continue. Vamos a ver. Finish. Okay, perfect. Esas son algunas pronunciaciones y algunas daily routines que pues hemos visto aquí. Algunas tal vez no las hemos escrito aquí, pero son parte de las daily routines que usted puede utilizar al momento que usted pues va a describir lo que hace diariamente, ¿verdad? O sus fines de semana, ¿verdad? Ok, vale, chicos. Continuando con el tema de ahora, que sería yes, no questions, we do or does, right? Y las preguntas cortas, que en este caso pues vimos las yes, no questions yesterday, y ahora nos toca lo de las respuestas. Pero como ayer lo abarcamos un poco, ahorita solo medio vamos a dar una review acerca de eso y luego vamos a pasar a lo demás. Ok, dice que la estructura de las yes, no questions we do es do como auxiliar del, como verbo auxiliar, ¿verdad? Más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento. Ok, do as an auxiliary verb plus subject plus main verb and plus complement. ¿Y cómo se dice más en inglés? How do you say más en inglés? Se dice plus. More. ¿Ah, plus? Se dice plus. Plus. Ok. More es más, pero se usa en otro contexto. Ok. Entonces aquí estamos hablando de como aumentar algo o sumarle algo. Ok. Entonces se dice plus. Entonces he fijado que a veces hay algunas cosas que, por ejemplo, la marca Perplus, ok, del shampoo. Entonces se escribe plus, P-U-P-L-U-S, right, plus. Ok, vaya, entonces decíamos ayer que las preguntas con do or does las utilizamos y las usamos para hacer preguntas en el presente simple, ¿verdad? Tenemos el verbo auxiliar do or does, que depende el tipo de persona del cual estemos hablando. Por ejemplo, do plus first person and second person, right? Plus the main verb plus the complement, okay? Plus the question mark. It does, we are going to use it with he, she, and it. That means third person and plus the main verb plus the question mark, okay? Y aquí, pues, pero teacher, ¿y por qué si en el simple present se le agrega ese al verbo? ¿Por qué no se lo ha puesto? Si estamos hablando de terceras personas, decíamos ayer, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando hacemos preguntas, pues este does ya tiene la ES y le absorbe al verbo. Entonces no es necesario ponerlo, ¿ok? Affirmative questions, right? Affirmative is you speak English. Question, do you speak English? Affirmative, he speaks English, right? Question, does he speak English? ¿Él habla inglés? ¿Tú hablas inglés? Y así, ¿verdad? Como es segunda persona, utilizamos do y el verbo no sufre ningún cambio. Como es tercera persona, he, utilizamos does y le absorbe la S al verbo. ¿Ok? En preguntas. ¿Preguntas, chicos?
questions? ¿No? Yo tengo una pregunta. Dígame, Rubén. No te escucho, Rubén. Perdón, perdón. Al mediodía vi que en WhatsApp mandó unos ejemplos de preguntas. Como es que era lo que decía Abner, que es, me preguntaba que si no había preguntas en negativo. Entonces, como le digo que sí hay, pero no es como que muy común y es como que estés asegurando, es como que ya le estés diciendo la respuesta de la pregunta. Pues es como, sí es pregunta, pero no es pregunta, porque es, don't you speak English? Y no hablas en inglés, o sea, no hablas inglés. Es como que ya estás anticipando la respuesta. Es que, estuve como pensando en algunos contextos, por ejemplo, digamos que a varias personas se les sirve un chocolate, por así decirlo, ¿verdad? Y una persona no se lo come, entonces, para preguntarle como, ¿no comes chocolate? Entonces, por eso era mi duda. Ajá, sí, pero también se utiliza, pero son casos no tan comunes, sí se puede, pero en diferentes contextos, ¿verdad? Y no casos tan comunes. Okay. Porque esa frase prácticamente la hablamos aquí, ¿verdad? Una pregunta con negación, por esa que se escucha así, pero yo en inglés o en otras partes, que aunque sea español, la cosa es diferente. Así sí, sí la dicen, pero no es como que tan así común, ¿verdad? Pero entonces, sí, con los casos, ejemplos que mandó, entonces sí es posible utilizarlo, digamos, sí, ahí, en algunos momentos. Sí, así es. Ah, ok, de acuerdo. Okay. Gracias. Ok, vaya. ¿Algo otra pregunta, chicos, en cuanto a la estructura de las preguntas con do or does o affirmative and negative sentences with simple present? Una pregunta, teacher. ¿Mm? En el caso de la afirmativa, en tiempo presente o time present, present tense. He speaks English. Siempre llevará la S, siempre que esté en esa condición. Sí, siempre y cuando estamos hablando de terceras personas, siempre va la S, ¿ok? Eso no cambiaría. When you talk about third persons, always you are going to write S at the end of the verb. And if the verb finishes with O, C, H, S, H, S, S, X, Z, you are going to write ES, ¿ok? Acuérdense de las excepciones. ¿Cómo finalizan los verbos? Así le vamos a agregar ES o solamente una S. ¿Ok? Sí, y en la forma negativa, no se le agrega S al verbo cuando estamos hablando de terceras personas. Porque el doesn't lo absorbe. Ok. Any other question, guys? Questions so far? No? Ok, let's continue. Vaya, y aquí tenemos algunos ejemplos. Do you like to play soccer? Yes, I like. O no, I don't. Que era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que eso es lo que íbamos a ver ahora. Pero ya lo abarcamos ayer, entonces es como una review. Does she know English? ¿Cómo sería la respuesta, chicos? No, doesn't. Yes, she does. No, she doesn't. Oh, no? She doesn't. Okay, excellent. Do you read books? Yes, I read books. Yes, I do. No, I don't. Exacto. Esas son las respuestas cortas, pero usted también puede utilizar las respuestas más largas, que es como lo estaban diciendo hace rato. Does she swim on Saturdays? ¿Ella nada los sábados? ¿Qué? Does he? Yes, he does. No, he doesn't. He doesn't. Okay, perfect, guys. Yes, es la forma. Simple, right? Piece of cake. Dígame. La forma larga sería, en el caso de la última, sería yes, he does swimming Saturday.
Okay, sería yes, he swim on Saturdays o no, he doesn't swim on Saturdays. Okay. Tiene que repetir todo lo que dice en la pregunta. Listo. Okay. Pero en este caso, en la respuesta positiva no tendría que poner does, sino que tendría que poner el verbo swim. Okay. 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 Va, y aquí tenemos más ejemplos, chicos. Do you speak English? Do you speak English? Yes, I do. Yes, I do. O no? I don't. No, I don't. Okay, I don't. Y así, ¿verdad? And so, ¿eso ya es comprensible? Sí. Ya no hay ninguna pregunta, chicos, en cuanto al, a la estructura de las preguntas y a la estructura de las respuestas cortas usando do or does. De hecho, si quiere, terminamos de practicar con estos, dándole respuesta. Ok, perfecto. Let's continue. ¿Does John speak French? ¿John habla francés? ¿Francés? Yes, he does. No, he doesn't. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente, chicos. Quizá puedes apagar el micro para que alguien más participe. Okay, do we have time for a quick drink? ¿Tienes tiempo para una bebida rápida? ¿O ir a beber algo rápido? Yes, I do. Muy bien. Oh, yes, we do. No, we don't. Remember that we is second person, okay? Entonces, por ende, utilizamos do or don't. Does he run every day? ¿Corre todos los días el gato, ¿verdad? Yes, it does. Okay, perfect, guys. Do they want to come with me to the party? ¿Quieren ellos venir a conmigo a la fiesta? Yes, they do. They don't. Remember that they belongs to second person, okay? Pertenece a la segunda persona, okay? Does she like chocolate? ¿Le gusta el chocolate? Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Okay, perfect. Vaya. ¿Alguna pregunta, chicos, acerca de esto? Is clear? Sure? Are you sure? No, I don't. Entonces practiquemos. Ahorita viene la práctica, ¿ok? Ahorita vamos a hacer más práctica, no se preocupen. Ahora vamos con este, chicos. Les voy a mandar este link y vamos a hacer pura práctica, ¿ok? Vamos. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y les mando los links al WhatsApp group, ¿ok? Just give me some minutes and I send you. Okay, let's go. I'm going to give you some minutes or 10 minutes and then we return. Okay, let me know if you are already finished. Okay, me avisan cuando termine, chicos. Okay.
you have to complete with do or does, don't or doesn't, okay? And you have to place it in the spaces in blank, okay? You have to write it down there. You have to complete this, the question. And also you have to complete the answer with the correct form of the verb done or the auxiliary verb done or do or does, pardon. Are you there? ¿Ya están ahí? Yes, teacher. Sí, okay, bye. El olor de la costilla, quizás. Es que bien lo hicieron. Sí, o sea, llevaron la carne, Alejandro la hizo. Y no hacía la sesión. Pero es que llevaron costilla y a mí no me gustó el olor de la costilla. Eso me da náusea. No, porque hicieron guacamole, hicieron aguacate, hicieron salsa, hicieron extra. Ir a los urnas, hacen una salsa con un chile que miren, me arrepía. Con un chorizo y salsa en el tomate. Me está dando hambre ya. Las cosas no pican, pero cuando yo te llevo ahí, como el chorizo. El zumo del chile. Un churrasco, ¿no? Mire, cuando abrieron el Ecuador. Ya me dio hambre. A mí también. Sí, unos tacos. How do you say tengo hambre? I'm hungry. In English. I'm hungry. Se lo voy a escribir por acá. I'm hungry. Okay, con M. M, se me fue la N. Hungry. Ok, se lo voy a volver a repetir. I'm hungry, ok. Hungry. No se quiere decir tengo hambre, usted va a decir I'm hungry or I am hungry. Si no quiere utilizar la contracción, puede utilizar eso. Chair, dame. Fíjese de que yo aquí hice el ejercicio, pero como no le puedo poner la cosita entre la N y la T, me las puso malas. El apóstrofe. El apóstrofe, correcto. No le puede poner. ¿En cuál ejercicio, Jane? En las respuestas, más que todo, donde hay que poner el does o el don't. Ah, ok, vamos a ver. Doesn't. Sí, doesn't. Sí, ¿y por qué no le puedo poner? No le da el teclado la opción. No, es que mi teléfono. Ah. El nuevo teléfono no tiene todas esas variantes. Ah, pero igual, Jenny, usted ya sabe que es doesn't, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que es doesn't, pues sí, no hay ningún problema. There is no problem. Okay. Remember that we use doesn't with third person and that's it, okay? Recuerde que nosotros utilizamos doesn't con terceras personas y es suficiente, eso es todo. Okay? Usted haga la práctica. Finish? No. Manda una captura, please. Al WhatsApp. Okay.
Al grupal, teacher. Sí, al grupo de WhatsApp. Ahí mándame la captura de su resultado, please. Y escríbame el nombrecito completo, porque tengo como tres Jacqueline y tengo también, pues, algunos que se llaman igual, entonces de diferenciar. What you have to keep in mind is with which person you are going to use do and which persons you are going to use a does, right? I, you, he, I, you, we, and they. First and second person do, right? He, she, and it does, okay? Third person. Teacher, si salimos mal, así lo mando. Sí, sí, mándemelo. No, 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 no hay ningún problema. Ya aquí no se preocupe. Don't worry. Eso me dice ahí a mí. Está, que ahí está el mío, teacher. Well, okay. Well, let me check. Vamos a ver, vamos a ver. Let me see. Okay. Freddy, okay. Hello, teacher Freddy. Okay, thank you, Freddy. Omar Bellas, profesor Elmer Rivas. Okay, perfect, Elmer. Thank you. Ok, solo una parte me envió Elmer, solo donde salen buenas. Ok, Jackie, ok, thank you, Jackie. Ah, sí. Ok, next. Ok, I'm going to give you some minutes more and then please send them. Yo creo, teacher, que le envié solo lo que contesté, porque al otro lado me sale la otra parte. Por eso te digo, solo las que contestaste bien me mandaste, las que te salen malas no. No, es que en el teléfono solo la mitad me salía. Ah, no te sale la otra parte. Ok, no. Continue with the other part y dígame second part, ok. Ya lo tengo aquí. Ok, perfect. Okay, thank you. Who is Ruben Ayala. Okay, perfect, Ruben. Thank you. Buena nota. Ya ven que sí pueden. Entonces, ¿qué? Guardemos la regla gramatical. Tulio, ok, Tulio, thank you. Tengo 9, teacher, pero es que crucé porque acerqué el teléfono y crucé las dos preguntas, entonces, pero igual, ya entendí la lógica. Pero ya más o menos así vamos viendo. Ok, no se preocupe, que tenemos más práctica todavía, ok. ¿Quién más, chicos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, just 5 people have sent their results, ok. José Rojas, José Rojas, ok, José Rojas, vamos a ver. Finish? Finish. Okay. Yeah. Send it, please. Vaya, mientras me mandan, vamos a ir pasando a la siguiente etapa, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ok?
vamos a ver, le voy a mandar otro link, ok. Y vamos a ir a la siguiente, que es, déjenme ver. No, ese no, está muy largo y casi no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver el siguiente. Let me see the following. Okay, this one. Vale, chicos, ahora vamos a jugar algo diferente. Bueno, entonces voy a compartir pantalla, ¿ok? Vamos a compartir pantalla con este porque este es más que todo de jugar en grupo. Vamos a ver. No, me salí. Ok, thank you guys. Vale, entonces tiene la tarea de mandármelo. Para los que faltan, ¿verdad? Hacer la práctica y lo va a mandar. Vale, entonces tenemos, esta es la ruleta de las preguntas, ¿ok? Y lo vamos a hacer utilizando yes, no question with does, ¿ok? And short answer with does, yeah, right? ¿Ok? So, let's start. Vamos a iniciar. ¿Todos pueden verlo? ¿Pueden escucharlo? Yes. Escucharla, ¿no? Yo verla. ¿No la escuchan? No. No. Ah, entonces se va a compartir con audio. Vamos a ver. Bueno, igual. Ahorita no, no nos queda mucho tiempo. Vamos a darle aumentar. Ok, vaya. Voy a elegir a uno y uno le tiene que dar click, right? Pues este sería que yo le daría click, ¿verdad? Y usted me dijera ya, ¿ok? Y acá les voy a salir unas preguntas con do or does, pero usted solamente le van a dar las palabras. Y usted tiene que estructurar la pregunta con esas palabras que le han dado entre las flecas, ¿ok? ¿Es clear? Okay, it's clear. Ok, perfect. And you are going to give me the answer too, right? Ok, let's continue. Who wants to be the first one? Volunteers? Yo. Ok, Jackie. Are you ready? Yes. Okay, perfect. One, two, three. Oh, I don't know. Gira. Pero es que ya se me trabó esta cosa. Okay. She, TV, does, and watch. ¿Cómo estructuraría esta palabra? Does she watch TV? Does she watch TV? Are you correct? Yeah. Yes. Okay. Yes. But, yes. And the answer, Jackie? No, she doesn't. Okay. No, she doesn't. Or? Oh, yes, she does. Yes, she does. Okay. Choose another partner. Okay. Elige otro compañero, Jackie. Elmer. Okay, Elmer. Okay. Elmer, are you ready? He's ready. Okay. I am ready. Okay, you have the word tennis, does, play, and she. Construct the question. Does she play tennis? Does she play tennis? Tennis. The answers? Excuse me? Las respuestas? Ah, okay. She doesn't play tennis. Okay, she doesn't play tennis, uh-huh. Yes, she does. Mm-hmm. No, she doesn't. Okay. Yes, she does, or no, she does. She doesn't. Okay, perfect. Choose another partner. Thank you. Ahorita. Abner, Molina. Abner, okay. Te sabía que te estaba durmiendo. I'm just kidding. Are you ready? Yeah. Okay, let's continue. Okay, you have the word he does play and the piano. Okay, does he play the piano?
does he play the piano? The answer is Abner. Yes, yes, he does. Oh, no, he doesn't. Okay, perfect. Choose another partner. Okay. I'm sorry. Jenny Vasquez. Jenny Vasquez. I'm here. Okay, Jenny, are you ready? Yes. Okay. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Okay, let's continue. Go ahead. Okay, you have the word listen to, does music, and he. Does he listen to music? Okay, does he listen to music? ¿Él escucha música, sí o no? Yes, he does. Mm-hmm. Or no, he doesn't. No, he doesn't. Choose another partner, please. Ahorita le digo. Vamos a ver víctimas. Víctimas. A que esté más distraído para reactivarlo. Avanza. Wake up, guys. Say, wake up. Okay, despierte. Wake up. Uy, hay varios en oyente. Don Omar. Don Omar. Don Omar. Ya se fue para la Yusa. Con Bad Bunny. Vamos a tener a Bad Bunny también. Con Bad Bunny se fue. Don Benito. Y la, ahí va a salir el TikToker Has Boom, ¿verdad? Que subió ahí a bailar. Famoso. Ok, Omar, ¿estás listo? Ok, yes. Ok, let's continue. Go ahead. Continue. Stop. Stop. Okay, you have the words football, does she, and play. Construct the question, please. Does she play football? Does she play football? Okay, and the answers? Yes, she does. Uh-huh, and negative form? No, she doesn't. Exactly. Perfect, Omar. Thank you. Choose another partner, please. Okay. Joshua Escobar. ¿Cómo? Joshua Escobar. Josué Escobar, ¿verdad? Yes. Okay, Josué, are you there? Yeah. Okay, Josué. Are you ready? Are you ready? I am ready. You are sleepy, right? Are you sleepy? Yes or no? Yes, I do or no, I don't. Yes. ¿Te estás durmiendo? No. Okay, let's continue. I do. I do too. Vaya, solamente se lo pasamos lista y luego nos quedamos. I want to take a nap. Okay, you have the words. She TV doesn't watch. Ah, no, se había pasado. Okay, lo vamos a repetir porque sí ya lo habían hecho. Okay. The last one, guys. Okay, you have the word karate. She does and do. She does do karate, no? No. Does she? Interrogativo. Acordate que en tercera persona siempre va a ser does el primero, cuando va a ser en interrogativo. Entonces, es primero el does y el verbo va después del sujeto. Does she do? En uh-huh. este caso, el verbo es do. Ajá, muy bien, excelente. Ok, does she do karate? ¿Ella practica el karate? ¿Sí o no? Yes. No. No, ¿cómo es? Es que sí, estaba algo difícil. This is confused, right? Because yeah. You see both porque, does and do. Yo me dejé llevar porque como es tercera persona va does.
Ajá, muy Entonces bien. vamos a contestar y vamos a hacer la pregunta con das al principio. Pero aquí el verbo no es el karate, porque el karate es como el complemento. Ajá, el verbo es do, el sujeto es she. Entonces, si seguimos las reglas es do, das, she, do, karate. Karate, muy bien, excelente. Entonces, en este caso, vamos a responder con el mismo das, que es yes, she does. O no, yes. She doesn't. It's okay, Josué. Ok, bye. Bueno, vamos a terminar con eso. Voy a pasar la lista, chicos. Le voy a mandar unos enlaces o un video para que ustedes puedan completar lo que es la explicación, ¿verdad? Y también de comprender esta parte de acá, porque sí. Se confunde porque miran do, ¿verdad? Pero como decía Jenny, así es, do está trabajando como verbo principal y does como auxiliar de la tercera persona que es she. Sí. Entonces, por eso es does she do karate? Do karate es el deporte, hacer karate, ¿ok? Y does, pues, es el auxiliary verb in this case, right? Ok. So, let's continue. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y vamos a pasar la lista de nuevo, chicos, para corroborar la asistencia, ¿verdad? Solo déjenme unos segunditos para buscar el control de asistencia y luego pasárselos. Ok. Vamos a ver. Ok. Amner. Present. Okay, Amner, muy bien. Okay, thank you, Amner. Cindy, Janet. Present. Elmer Danilo. Present, teacher. Freddy Eliseo. Present. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Jacqueline Roxana. Jacqueline. It's not here. Jacqueline Yvonne Ayala. Present, teacher. Okay, Jacqueline Janet López. Present, teacher. José Enrique Rojas Ramírez. José Enrique Rojas Ramírez. Not here. Josué Ulises Escobar Sánchez. Present. Carla Idarí Castillo Viera. Okay. Present, teacher. Okay. Lilia Raquel Salazar Hernández. Marvin Ernesto Guerra Calderón. No here. Okay. Noé Orellana Escobar. Here, present. Okay. Omar Seth Galicia López. Present. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Present, teacher. Okay, thank you, Peter. Rocibel Ventura Peña. Present, teacher. Rubén Stanley Ayala Morales. Present, teacher. Janet Araceli Méndez Escamilla. Present. Jenny Esmeralda Vázquez León. Present, teacher. Ok. Tulio Antonio Moya Maravilla. I am here, miss. Ok, vaya. Estuvimos la clase pasada con Jacqueline Janet López, ¿verdad? Yo creo que me toca a mí. Entonces le toca a Ulises Escobar Sánchez. Vaya, Ulises, tú te quedas 10 minutitos más, ¿ok? Vaya, chicos. Me va a tener como una hora ahí, cuidado. Okay. Ay, no, tampoco. Solo 10 minutitos más y ya solo lo voy a torturar. No, just kidding, ok. Vaya, no torturation, chicos. Please. I know that you are tired, guys. I understand that. I know you are tired, so that means I would like to wish you a good rest, a good night. And I would like to see you again tomorrow, okay? Me gustaría verlos mañana a la misma hora, ¿verdad? Yo sé que estamos cansaditos, yo sé que es un gran esfuerzo, pero al final viene la recompensa, ¿verdad? Okay, fue un placer haber estado con usted. It's a pleasure to stay with you guys in this class and share this moment with you and talk about everything, right? Okay, so thank you very much and have a nice rest of the night, okay? Good night, bye everybody. Bye-bye. Take care, everybody. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Que duerma con ¿qué? Con dulces sueños. Que tenga dulces sueños. Okay? Bye-bye. Bye-bye.
Se duerman con los angelitos. Con los angelitos, perdón. Que sueñen, es la cosa. Que sueñen, cabal, sí, porque no. Sí, pero no puedo. No. Ok. Josué, dígame, Josué, ¿tiene alguna duda en cuanto a la explicación de la clase de ahora, en cuanto al vocabulario que acabamos de ver, acerca de las daily routines, cómo usarlas, cómo la estructura de las short answers, negativa, afirmativa? La verdad me cuesta bastante. Ajá. Porque como nosotros cuando estudiamos va el bachillerato, la escuela, nosotros no nos enseñaron en sí, o sea, bien. Ajá. Entonces, para mí es un poco difícil, se da cuenta, ¿va? Que ajá, a veces, ¿cómo es que tengo que hacer la pregunta? O se me va como lo de el orden que lleva cada uno por lo de los verbos y el todo eso. Sí, bye. Me cuesta un poquito. Ajá. Lo único que tiene que recordar, Josué, es que cuando nosotros vamos a hacer una pregunta, ya sea con verbo to be o con do o con otro verbo auxiliar, siempre usted va a cambiar la posición del verbo principal con la del verbo y el sujeto, ¿verdad? Con la del sujeto y el verbo principal. Vaya, en este caso, si estamos trabajando con verbo to be, digamos, si tenemos una oración que dice she is beautiful, ella es bonita, ella es hermosa, right? Entonces, si nosotros la queremos hacer pregunta, lo que vamos a hacer es cambiar la posición del verbo, que en este caso sería is, ¿verdad? She is. Entonces, el is lo vamos a poner al principio y el sujeto lo vamos a poner después del verbo. Entonces, ¿qué haría? Is she beautiful, algo así. Is she beautiful? Ajá. Y le vamos a agregar al final una question mark, que es un signo de interrogación. Entonces, si estamos trabajando con el auxiliar do or does, igual, ¿verdad? Siempre el auxiliar va al principio y después va el verbo, ¿ok? Y lo podemos corroborar con la estructura gramatical que les puse ahí. Por ejemplo, si dice do or does plus subject, plus main verb, plus complement. El verbo auxiliar más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento. Por ejemplo, si tenemos una pregunta con does, sería, do you play soccer? Do es el verbo auxiliar. You sería el sujeto. Play sería el verbo principal y soccer sería el complemento de la oración. Entonces, Josué, usted lo que se tiene que memorizar es la estructura. ¿Ok? Sí. Voy a mandar al grupo las estructuras de cómo hacer una pregunta, la estructura de cómo hacer una afirmación, la estructura de cómo hacer una negación, para que usted ya pueda ver cuál es la estructura de cada cosa. Pero más que todo la pregunta, porque siento que la pregunta es la que le da problemas, porque las otras me las desarrolla súper bien. Sí. ¿Verdad? Así es. Sí. Porque acordémonos que en la forma negativa solamente usted le tiene que agregar el don o el not. ¿Verdad? Mm-hmm. Y ya estuvo. Entonces, sí, para lo de la tarea de que tocaba de ayer, un poquito me costó, ahora la estaba haciendo. Sí, ajá. Entonces, ¿pero lo logró hacer? Sí. Sí, vaya, ok, perfecto. Entonces, ¿algo otra duda que tiene en cuanto al vocabulario, Josué? No, creo que no. El vocabulario está súper fácil, ¿verdad? Eso es comprensible. Lo único que nos queda es practicarlo. Ok, practicarlo para que después ya salga naturalmente y espontáneamente, ¿verdad? Sí. Lo que sí le recomendaría es que practiquemos lo de la estructura. Eso le va a ayudar mucho porque usted va a decir, cuando no se acuerde de eso, usted va a decir, ah, la estructura de esto tiene que ser esto, esto y esto. Entonces, esto tiene que ir aquí, esto aquí y lo otro aquí. Y así me va a armar. Y también lo que puede hacer es practicar haciendo ejercicios, ¿verdad? Usted ve la estructura, póngase en el cuaderno y invente. Ah, tengo que tener un sujeto, puedo agarrar cualquier pronombre personal, de ahí tengo que tener el auxiliar do,
el do, después el sujeto, después un verbo, cualquier verbo de los que estuvimos practicando en la clase pasada puede ser de utilidad para usted. Y luego usted le inventa otra cosa, ¿verdad? O si no quiere inventar el complemento, está bien. Lo que importa es que usted tenga la estructura de lo primero, que sería el verbo auxiliar, el sujeto, y el verbo principal. Y ahí nos vamos. Lo demás ya es complemento. Pero lo importante es que usted sepa lo primero. ¿Ok? ¿Algo otra pregunta que usted tenga? No, ya fuera de eso, es saber si cuando ya terminamos la primera fase, como decirlo así, ¿cómo le llamaríamos? Como el primer mes, las primeras 4 semanas. Uh-huh. Después pasamos a la siguiente 4 semanas. Ajá, vaya. ¿Sería siempre sería usted o sería otro profesor? Fíjese que la verdad no sé si me lo asignaría, como acuérdense que van por niveles, ¿verdad? Entonces, pues ahorita me lo ha asignado nivel principiante, yo no sé, tal vez habrá algo otro que es intermedio y así, puede que sí y puede que no, ¿ok? Pero eso se los notificaría ya más después, ¿verdad? Ahorita solamente finalizaríamos las 40 horas y luego pues se verá cómo vamos a ir el otro año, ¿verdad? Porque sería ya el otro año, me imagino. Ajá, ok, solo eso entonces. Ok, ¿tiene alguna otra pregunta? No, ¿sí? No. No. Ok, perfecto. No. Entonces me doy por satisfecha, Josué, de que usted pues ya comprendió lo que estamos viendo y cualquier duda pues escríbeme. Okay. Y bueno. Platiquemos lo de la estructura, please. Okay. Sí. Ok, thank you so much and have a nice rest of the night. Ok, bye bye and take care. Bye. See you. Sí.